suerte estás en el ojo del huracán, en la polémica, porque ciertos personajes de farándula han dicho que tú no tienes talento, te están criticando. ¿Qué opinas al respecto? O sea, no ofendemos a nadie, no denigramos a nadie, no insultamos a nadie, ni una sola palabra, soez, nada, simplemente estamos haciendo humor. O sea, no peleemos, este medio es tan chiquito. Sonrían, disfruten tanto como lo hacemos nosotros. Unamos fuerzas, unamos, no somos tan pocos aquí. Entonces, eso. ¿Tienes talento o no tienes talento? Yo no te lo puedo decir. No, te lo juro que no te lo puedo decir. Bueno, nunca he sido partícipe de los que sí. Yo, a ver, mira, yo, no. ¿No le haces daño a alguien, como dicen, tú crees? O sea, que estás haciendo un buen trabajo, burla, tal vez, ¿o no? No. Yo sí considero que estoy haciendo un buen trabajo porque me divierto mucho, porque me gusta. A la gente le divierte mucho. La gente está encantada, enganchada. ¡Aló! ¡Permiso! Esta entrevista es mía. ¿Y tú? ¿Estás listo así, con aceite bañado así totalmente para recibir los comentarios, tal vez? Sí, pues es que sí son uno, dos, son cuatro comentarios, mal. Tengo que ponerme dos gotitas de aceite. A ver, ¿cómo? Así como un dedito. Se acabó y resbala, pero son tan pocos, te lo juro. Y nada, en vez de gozar, divertirse, disfrutar, no, yo les mando un abrazo y a que se sienten un poco más calmados, con Canguilcito quizás, y digan, no, mira, nosotros hicimos eso en algún momento, y nada, es comedia, fin, nada más. ¿Tú crees que existe el karma, tal vez? Yo pienso que sí, pero pienso que de eso se encargan otras fuerzas un poco más celestiales, más de la vida misma, ¿no? Más que cualquier otro ser humano. El karma existe, está ahí, está claro, pero que se encargue la vida, que se encargue Dios, que se encarguen las circunstancias que deban hacer. Para La Mesa Caliente, soy Evelyn Vanessa Calderón. Me imagino defenderlo, yo también lo quiero defender, quiero decir que me parece que es muy talentoso, no, que me encanta, sí. Que solamente verlo él me hace reír, y no solamente es bueno dentro de la comedia, él también es un buen actor. Algo le pasó a mi micrófono, me quedé muda. Ok, perfecto. Digo que a mí me encanta él, y no solamente en lo cómico, sino que me parece que es un excelente actor dentro de todas las ramas. Y que en esto de la farándula de papel, que ha creado tanta polémica, yo estoy colaborando con ellos un par de capítulos. Sé que se me va a resentir un montón de gente, lo cual me trae sin cuidado. De mí hicieron Charián, Marion Zapatier, algunas imitaciones, y las acepté porque creo que te imiten significa que eres alguien importante. Y si no es porque eres alguien importante, es porque hiciste algo y realmente te están pagando con la misma moneda. En este mundo de la tele hay que tener dos camisetas, la de dar y la de recibir. Te tienes que poner las dos. Si tú haces lo que quieres y dices lo que quieres, y luego porque te parodian, te ofendes, estamos mal. Eso no es equitativo para mí. Y bueno, Alejandra Jaramillo tiene algo que hablar, mi Ale, pero yo estoy seguro que lo tuyo está muy esperado por la gente, así que yo me quiero adelantar solamente un minuto para decirles, para quienes definitivamente no saben de televisión y piensan que es un simple negocio, la televisión es pasión, pero la televisión también es sarcasmo, la televisión también es diversión. Trabajamos para un gran público. Así como a veces somos malos y somos villanos y creemos que somos los jueces y que estamos por encima del bien y del mal, la televisión es recíproca. Te da y también te pide. Y a veces tenemos que sentirnos afortunados de estar aquí. Pero no todo es una nube de rosa. Pues también a veces nos tienen que dar. Y en muchas ocasiones, no porque seamos famosos o importantes. Hay gente a la que se le da porque ha sido muy caricaturesca en sus acciones. Bueno, yo realmente lo que quería decir era muy corto y muy simple, sin ningún rodeo. Yo creo que hay que dejarse de dramatizaciones, yo creo que hay que dejarse de prejuicios. Alex es un tipo extremadamente talentoso. Solo basta con ver la parodia que hace para ver cómo imita exactamente igual, con el mismo tono de voz, con los mismos gestos. O sea, es algo admirable. Yo quiero invitarlos a ustedes, a los ecuatorianos, a que se unan a apoyar a personas que realmente son talentosas y que puedan atreverse a hacer este tipo de cosas, que es una parodia. Así como todos decimos, este es mi trabajo y tú lo tienes que respetar, ellos como actores también dicen lo mismo, este es mi trabajo. Alabamos a personas internacionales, que si Marcelo Tinelli hace una parodia, wow, es lo máximo. Tinelli. Que claro. Si vemos a Eugenio Derbez imitando a alguien, wow, yo quiero ser como Eugenio Derbez. Pero vemos aquí a un ecuatoriano que es nuestro, que es tan talentoso, que ha estudiado, que se ha preparado, que no se ha metido con nadie, él está gozándola, él se está divirtiendo y está divirtiendo al público. Yo creo que hay que dejarse también de cosas, de tanto drama, ponerse a disfrutar un poco más, porque esto es
un segundo. Créanme que el próximo año tal vez no sea la farándula de papel, sea otra cosa nueva. Claro, y te vas a amargar y vas a sufrir por gusto. Entonces hay que esperar y dejar todo, que todo pase. Están parodiando a gente de la farándula y lo sabemos todo, ¿no? Obviamente está claro quién es cada personaje, aquí no hay que hacerse los tarugos, como digo yo. Pero hay personas, y no lo digo simplemente por lo que ellos parodian, hay personas que creen que son intocables, que nadie puede meterse con ellos, o sea, que son todopoderosos, y eso no existe. O sea, si dan en algún momento estos chicos con su talento, sin malas palabras, sin ofensas, sin poner nombre y apellido, porque lo han hecho muy bien, no le han puesto nombre y apellido, con una fina ironía y sutil humor negro, como lo sabe manejar el grupo de Praying Ruales y sus actores, a mí me gusta, yo lo he disfrutado, yo sí lo acepto, y si me dan palo, también lo acepto, y colaboro con ellos, y no se pierdan el próximo farándula de papel, que va a estar buenas, salgo yo. Bueno, Ángelo también, me han parodiado tantas veces, y la verdad fue en los mejores momentos de mi carrera, y nunca, la verdad es que nunca me deprimí, pero claro, es que estamos aquí, tú dices, bueno, yo a veces señalo y yo a veces cuestiono, ¿acaso que soy intocable? Pues claro, aquí todos somos muy transitorios, y hay unos que son incluso más transitorios. Sí, y exactamente, no solamente se los parodia porque son importantes, sino porque llegaron a algún momento de que se cansaron, de que les digan tantas cosas a estos chicos, que dijeron, bueno, pues ahora con un humor nuestro, así con vamos una pizca, a defendernos, nos vamos a defender con nuestro humor, de la forma como sabemos, sin insultar, sin gritar, sin pelear, sin señalar, es cierto, nos vamos a defender con humor, y ese humor ha sido, me encanta de ellos. Así que Alex, sigue adelante. Sí, Alex y todo su grupo que está haciendo cosas impresionantes. En el próximo capítulo viene María. ¿Y tú quién eres Sabater? Y tú no eres nadie, no me tires. No, es una broma. No, yo estoy soy parodiando. Ahí por ahí, pero yo no digo nada, yo soy el coqueto de la montaña. Pero yo soy el coqueto de la montaña. Pero suave. A mí me encanta. Suavecito, el amor. Te toco, ¿tú qué haces? Reacciono, pues. No, tienes que desmayarte. Tirarte por el piso. Que te dé una pataleta. Oigan, chicos, pero quien no se desmayó ayer, pero está enamorada y disfrutando de su luna de miel, es Carolina Jaume, que se volvió a casar regia en Las Vegas con su esposo. ¿Se volvió a casar? Se volvió a casar. Pero la mejor amiga de ella también se casó. También, está bueno. Veamos, porque se casó nuevamente con su esposo Alan. Matrimonio doble. ¡Date conmigo! Cuarteto, uno no me cae tan bien, pero ya sabes que estoy volviéndome más paz y amor. Mabel, sí la conocí, amiga Carolina, mucho tiempo. Ahora no nos vemos hace Mabel Bastida, bastante la esposa tiempo. Francisco. Exacto, me encanta que esta pareja se vayan en pareja, valga la redundancia, y se casen. Yo me quiero casar en Las Vegas, Ángelo. No, de verdad, yo te apoyo totalmente. Pero Ángelo, pregúntale allá, claro. A María, ¿nuevamente o con alguien diferente se quiere casar, María? No, entiendo que con el mismo. María Sabater se casó en los Estados Unidos hace exactamente 10 años. Mira cómo me sé tu vida. 10 años no. 9.
Me casé en Estados Unidos hace como 7, 8, no sé. Pero cuando te casaste, ¿verdad? Fue hace 10 años, en el 2011. Me casé hace 10 años en Ecuador. En Ecuador, claro. Matrimonio, unión de hecho y matrimonio evangélico. Ahí está Carolina Jaume, señora, se ha casado por segunda vez. Yo entiendo que es como simbólico el matrimonio en Las Vegas. No, no es un matrimonio válido a nivel mundial. ¿En serio? Oye, claro, pero, sí, pero ella está tan real como cualquier matrimonio. Regia, así bronceada. Y oye, bueno, las palabras que hablan... Se fueron al concierto de Cristina Aguilera, de Bruno Mars, que puede, puede. De Alejandro Hay Fernández, plata. De Luis Miguel. O sea, Hay ellos dinero. Se han ido... Ay, dinero. Oye, y las palabras que Alan, que es el esposo de Carolina Jaume, le dedica en redes sociales, María, son realmente impresionantes y conmovedoras. Le dice, mi loca, me casé con la mujer de mi vida, la mujer que cada día, y eso casi que yo podría decir que es así, cada día me tiene una sorpresa distinta. A los hombres les gustan las mujeres, creo yo, que les den un poco de adrenalina, que les muevan el piso, que no sean tan aburridas, digo, ¿no? Tan sumisa, señora, no sea tan sumisa. Sea loca. No, tampoco sea loca. No sea loca ni sumisa, sea algo intermedio. Una de cal y una de arena. Perfecto, señores. Bueno, la verdad es que ha estado muy importante muy importante el tema de que te cases por segunda vez, porque también Francisco Pino Argot tiene que decirlo, se casó por segunda vez en Las Vegas. Perfecto, lo felicito a los cuatro. Pero que ahora se escuche vamos bien. A hablar de una chica que es muy querida por Marianne y por Ángel, porque ¿quién? Él le dice la Barbie morocha, Ángel. ¡Ay, Nicole Garcés! ¿Será que está nuevamente enamorada o está soltera? No, espérate, déjame preguntar. Ella no tenía, sí. Sabe, pero también no sé, César Romero billeteado. Nos tiene los detalles, porque él ayer conversó con Connie. ¿Qué le dijo? No sé, veamos. ¿Qué? Ahora la llamo en... Ahora la pregunta del millón también. ¿Connie Garcés enamorada? Ah. Es una mujer que tiene sus atributos físicos. Es súper guapa. Y que pues es ingeniera, es bien plantada, tiene personalidad, supo salir avante en un proyecto televisivo en el que muchos no daban un peso por ella, pero ella lo hizo bien, ¿no? Lo hizo fue la lumbrera, bien. Pero lo hizo bastante para mí bien. Lo hizo muy bien, la gente esperaba así, la típica chica guapa, bonita, pero no inteligente. Esta muchacha tiene agilidad mental espectacular. No, esta muchacha tiene una agilidad mental espectacular, un carácter bien arraigado, es chúcara, o sea, en el buen sentido de la palabra, no se deja por nada ni por nada. Yo puedo decir, porque lo vi en su red, no quiero ser infidente porque María conozco. Sabe más los detalles. Le estoy escribiendo, es más, el estilo Gabriela Pazmiño. Ñañeta, te puedo llamar. Te puedo llamar para que me digas qué es lo que sucede. Ella está enamorada. ¿De quién, ella está María? Enamorada. ¿De quién? Un chico, ¿dónde es ese chico? Que es maravilloso, que es muy tiene buena dinero, persona. Tiene dinero, eso es importante. Una buena posición económica, que eso no es lo que le importa a ella. Ángelo, sí. Y le vi en las redes que estaba en Cuenca y ponía con unas amigas enamoradas. Yo no sé. Entonces, bueno. Yo sé que estaba con una amiga en Cuenca, María, en su red social de dice enamorada. Ahora, que está enamorada, un poco más contundente, sí. María, el novio de ella o su pareja es no me un dice, tipo es bastante no acaudalado y que entiendo que la va a ayudar en un proyecto. No, eso es importante. Cuando se me ríe, le digo, amiga, pues claro, ella me dice entonces, pequeña Lulu, yo le digo gran Lulu, amiga, ¿qué digo? Amiga, ja, ja, ja. El jajaja lo voy a tomar como libertad. Sí, claro. Lo tomo como libertad. Claro, se puede. Bueno. Oye, chicos, el lo, chico mejor, de cuenta. Lo mejor es que nos está viendo. Connie, qué chévere. Así que lanza, Marianne. A ver, es un chico de dinero.
¿cómo dices tú? Pudiente. Acaudalado. Acaudalado. Simpático, agradable, que hacen una excelente pareja. Y que se desviven el uno por el otro. Y si es un hombre bastante mayor, no importa. Zamorondón, Ceibos o Urdesa. Oiga, eso es ilegal. Marían, ¿y su vida se desarrolla dónde? ¿Su vida laboral? Él viaja muchísimo por todo el mundo. Banquero. Empresario. No, banquero. Yo, banquero. 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 Es empresario. Y físicamente... Porque yo a los novios de mi amiga los veo como mujer. Ah, ya, pero yo me alegro mucho por ella, porque ella tenía como que una mala suerte. Siempre le tocaban medio chirones. Acuérdate. Oye, ¿qué más? Yo no me acuerdo de ningún novio del pasado de ella, porque no sería, prudente. Pero sí puedo hablar del presente. Ya el pasado quedó. Entonces, sí, hemos compartido con el muchacho en algunas reuniones, parrilladas, salidas. Mira, y para los que son mal pensados, que pueden pensar que no, que si él tendrá pareja o no, hemos ido a discotecas, hemos ido a lugares públicos, o sea, no hay, nadie se esconde, aquí no hay nada oculto. Aquí ¿cuánto todo, tiempo lleva María? La producción quiere saber, porque aquí Connie tiene algunos admiradores, entonces la producción desde que quiere empezó saber. Intrusos, ¿ya? Prácticamente alrededor de, no quiero meter la pata, me da esa impresión, pero me refiero que él se desvive por ella y ella, la he visto llorar por él, entonces... Oh. Es chiquita todavía mi Connie, es una pero si porque una engreída, por ejemplo, no te cogió la mano como es un ejemplo, ojo, viene Ángelo y recién nos amarramos, yo soy chiquita, tengo 20 y pico de años. Ok, yo no le vaticino a ella que no le va a ir muy bien en la vida si sigue así. Claro. Es un ejemplo que te estoy poniendo. Ah, ya, pero muy malo. Tiene que ser cosa más seria, pero una es un puchero. Bueno, pero llorona sí es. Cuando terminó el proyecto de ustedes, que eras tú la protagonista. Yo también soy llorona. Tú no lloraste, pero ella fue la que más lloró. Yo también soy llorona. Yo soy súper llorona y más ahora con la premenopausia. Uy, Dios mío. Bueno, en pocos minutos seguimos por allá con la farándula. Exactamente, porque Alejandra Jaramillo... ¿Qué pasa? Ya me bloqueó. Ya te bloqueó. No, tranquilidad. Pero en este momento... Véngase con la cámara 3 porque, Alejandra, ¿qué perfume nuevo es el que estás usando, por Dios, Ale? Ya te dije, Henry, que no es perfume. Huele delicioso. Es el nuevo detergente Ciclón, que con un toque de suavizante, sus microcápsulas de perfume se adhieren a mi ropa y explotan al contacto cuando está seca. Tú también, amigo mío, y ustedes en casa pueden vivir una explosión de fragancia y suavidad con Ciclón. Porque Ciclón, la vida es full, full, full color. Así es, damas y caballeros, qué chévere. Seguir el ejemplo de Alejandra Jaramillo y todos también esta excelente recomendación. Esto también lo tienen que seguir, por favor, porque yo elijo Tallarines Su Mesa. Les cuento que son riquísimos, amarillitos naturales, porque son hechos con pura sémola de trigo durum seleccionado de la más alta calidad. Por eso nunca se pegan y no necesitan aceite. Además, el increíble precio de oferta de $1, Henry, es de locura. $1, qué maravilla. ¿Por qué pagar más? $1.75 por otros tallarines pálidos, Dios mío. $1.75, aquí está. $1.75 por otros tallarines pálidos. Pero mira, ¿será que porque está en esa tarrina plástica que contamina el medio ambiente, que estos tallarines cuestan casi el doble? Uy, no, terrible. Por eso yo prefiero mis tallarines Su Mesa, porque son premiados por los mejores chefs italianos por su riquísimo sabor. Como dice la mamá de Richard Carapaz, tallarines Su Mesa, pura proteína y energía que su hijo prefiere para ser campeón. Al increíble precio de oferta de $1, no gastes más y prefiere Su Mesa. Me encanta. Perfecto, vamos a continuar con mucho más de este programa, 11:54. Recordemos también que hace poco en el Globo ya participaron ustedes, sí. Pero los... ¿Sabes que no me sé el nombre? Los Farándulí. Los Farándulí. Pónchalo, pónchalo, ahí están. Los y poner a prueba su intelecto, que es bastante, bastante, bastante. ¿Sí o no, chicos? Exactamente, devoran libros.